Bienvenidos al canal de Camán. Aquí estamos haciendo una segunda edición de los videos de segundo cambio de a una de por level. Y en este caso vamos a hacer la quest que se llama Trial of the Pilgrim, que se comparte, como están viendo ahí en este cuadro, con otras profesiones. ¿Está? Las quests de nivel 35 hay algunas que se comparten, otras no. Lo mismo que las de 39 y las de 30 y las de nivel 37 solamente son por raza. ¿Está? Para cada raza una quest nivel 37. Pero bueno, ahora vamos a hacer la quest esta, en la cual tenemos que ir a Orc Barracks, y para eso estamos acá con la Gatekeeper en la ciudad de Gloody, y vamos a tomar un teleport a Orc Barracks. Llegamos al teleport y les vamos a mostrar dónde está el NPC que tenemos que hablar. Muy bien, aquí está, se llama Hermit Santiago. ¿Está? Le vamos a hablar, le vamos a dar quest, seguimos el diálogo, que vamos a hacer Trial of Pilgrim, seguimos el diálogo. Ahí está, ya vieron que aparecía Return, pero bueno, hacemos todo, yo siempre lo hago dos veces para asegurarme, no sé si de alguna manera queda grabada la quest. Después, tips. En primer lugar, tengan siempre en cuenta de tener esta ventana de las quests que están haciendo y darle clic al renglón en el cual están en ese momento. Eso por un lado. Por otro lado, en algunas quests va a pasar, acá no aparece, pero aparece este botón para notificación. Después les vamos a mostrar más adelante porque va a pasar. Y después otro tercer dato es tener la ventana del inventario con los ítems de quest que van a ir adquiriendo y que tienen que conseguir. ¿Tá? En primer lugar, lo que tenemos que hacer, como dice acá, es ir a hablar con Ser Tanapi en Orc Village. Muy bien, aquí estamos con Ser Tanapi en el edificio de la planta baja, en el edificio central de la ciudad. Vamos a darle quest, seguimos el diálogo Pilgrim. Y bueno, dice que tenemos que ir a aquellos Trials y buscar un tal Ancestor Martancus. Así que les mostramos dónde está. Para buscar a Ancestor Martancus tenemos que ir, tomar un teleport a Chaos Triars, y una vez que llegamos a respawn, esto ya lo podemos cerrar, les vamos a mostrar dónde está Ancestor Martancus. Bueno, aquí está Ancestor Martancus, le vamos a hablar, vamos a dar quest, y nos dice que tenemos que conseguir una esencia de flama matando lava salamanders en Forgotten Temple. A ver si aparece ya, acá ven, acá ya apareció este botón de notificación, ustedes le dan acá clic, se les abre esta pequeña ventana y bueno, necesitan este ítem, así que acá ahora esto se la pueden cerrar. ¿Está? Así que nos vamos a Gruin. Muy bien, estamos con la Gatekeeper en Gloody. Vamos a tomar un teleport a Forgotten Temple. Y una vez que llegamos, les vamos a mostrar dónde están las lava salamander, que es que tenemos que conseguir este ítem de acá. Nos vamos para adentro. Bueno, como ven, acá hay varias, estas las lava salamander, estas son la elite, el mod de quest que tenemos que matar para obtener el ítem de quest.
Generalmente hay que matar varios, depende un poco de la crónica y de los raiders server. A veces con matar una sola ya está, y a veces hay que matar más. Y a su vez también a veces hay que matar con magia, con golpe, con etcétera, ¿tá? Así que hay que ir alternando entre magia y golpes a ver qué pasa, ¿tá? Así que bueno, vamos a ver qué suerte tenemos en matar y obtener el ítem. Bueno, obtuvimos el ítem bastante rápido, afortunadamente, y esto se lo tenemos que llevar de vuelta a Ancestor Martankus. Muy bien, aquí estamos nuevamente con Ancestor Martankus. Le vamos a hablar, le vamos a dar quest, seguimos el diálogo, ahí está, nos tomó el ítem, nos entregó este otro que necesitamos, y ahora lo que tenemos que hacer con este ítem es ir a hablar con Sertanapi, ahí en la ciudad. Aquí estamos con Sertanapi. Vieron que cuando van activando la ventana de quest abierta y el reloj donde están, les aparecen estos pines, este pin que les dice más o menos, les da información. Así que bueno, hablamos con Sertanapi, hagamos quest, seguimos el diálogo y nos dice ahora que nos queda, que tenemos que ir a hablar con Gauri Twinwerlock en Darwin Village. Muy bien, aquí estamos con Gauri Twinwerlock, o como se diga, vamos a darle quest. Uno dice que tenemos que hablar con Priest of the Earth, Gerald. Así que les mostramos dónde está. Está en la zona sur de la ciudad, cerca de la Gatekeeper. Bueno, aquí estamos con Gerald. Vieron que ahí estaba la... Allá está el Elder Council, ahí está la Grocery. Si se fijan acá, no siempre les dice lo que tienen que hacer, o incluso a veces hay errores, ¿tá? Por eso que yo siempre trato de hacer estas quests que son, modestia aparte, 100% efectivas y eficientes. Pero acá te dicen que tienes que hablar con los dos NPC, tanto con Gerald como con Dorf. En primer lugar, acá ya te lo podemos cerrar acá. Bueno, lo dejamos abierto. Vamos a hablar con Gerald, vamos a dar quest. Acá nos dice que le donemos o no le donemos. Le vamos a donar 100.000, tranquilo, porque lo van a recuperar. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la otra punta. Acá estamos en el sur, vamos a ir a la punta norte a hablar con Dorf. Aquí estamos con Dorf, le vamos a hablar, quest, listo. Y ahora volvemos a hablar con Gerald. Nuevamente con Gerald, acá es cuando vamos a recuperar la adena que le dimos. Le vamos a dar quest. Y bueno, ven, acá está, recuperamos la adena que le habíamos dado. Lo que tengo que hacer ahora es ir a hablar con Primus en Hiran. Aquí estamos en el templo de Hiran con Primus. Vamos a dar quest. Y nos dice que tenemos que hablar con Priest Petron en Tarkin Island. Estamos en el templo de Tarkin Island. Vamos a hablar con Priest Petron. Vamos a dar quest. Y bueno, nos dice que tenemos que ir a Irvin Ruiz y matar un mob que se llama Nair y obtener su cabellera, el pelo de Nair. Para ir a Irvin Ruins, vamos a tomar un teleport a Irvin Ruins. Llegamos a respawn, vamos a girar la cámara y vamos a hablar con esta gatekeeper para entrar. Le hablamos, teleport into the ruins. Y bueno, aquí estamos adentro de Irvin Ruins. Les vamos a mostrar el camino a seguir para encontrar a Nair. Y acá está este Quest Monster Nair. Hay que matarlo para obtener el ítem, pero les aclaro, me ha pasado, dependiendo un poco de la crónica y de los raids que, o rates, que hay que matarlo más de una vez, y también de repente con magia, de repente con golpes. Bueno, lo importante es que tienen que obtener el ítem de Quest, la cabellera. Así que bueno, lo vamos a matar. Bueno, tuvimos suerte, nos dio el ítem de primera, así que buenazo. Así que ahora volvemos al templo a hablar con Petron. Muy bien, estamos en el templo en Tarkin Island. Vamos a hablar con Priest Petron, vamos a dar quest. Nos tomó el ítem. Y ahora nos manda a hablar con Andelia en Irvin Village. Aquí estamos en el Irvin Village. Está acá Andelia, aquí está la Gatekeeper. Vamos a hablar con Andelia, le vamos a dar quest Pilgrim. Y bueno, nos dice que tenemos que matar Black Willows
y después hablar con Urúa, ¿tá? Y para eso vamos a tener que ir a una zona donde hay una catarata, una zona muy linda, y nos vamos a ir a Neutral Zone. Nos vamos a hablar con la gatekeeper, vamos a tomar un teleport a Neutral Zone. Aquí llegamos a Respangde y bueno, acá, miren, les voy a demostrar acá. Ven acá, le di clic al renglón y apareció el pin. Así que bueno, vamos a ir hacia ese pin a matar Black Willow, que es un árbol grandote. Bueno, acá están los Black Willow, hay dos aquí, a veces hay cuatro, está entre dos y cuatro. Bueno, hay que matar también, hay que tener suerte, de repente matas uno y te da el ítem, o de repente hay que matar más de una vez y varios, ¿está? Así que bueno, vamos a matar y hasta tener el ítem de quest. Muy bien, matamos uno solo nomás, así que impecable, acá obtuvimos este ítem y ahora vamos a hablar con Urúa, que está acá. Hablamos con Urúa. Uruja, le damos quest, seguimos el diálogo y bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es ir a hablar con Andelia en la ciudad. El Zoe, o sea, el Scroll Scale que tomen los va a llevar a Darkest Village, así que de ahí va a tener que ir a otra ciudad a la que les quede más barata, más cerca, porque no hay teleport desde la ciudad de los elfos oscuros a lo de los elfos y viceversa, ¿tá? Aquí estamos con Andelia, le vamos a dar quest, vamos a darle pilgrim y ponemos acá Burn the Book of Darkness, listo. Y ahora nos dice que tenemos que ir a hablar con Elder Cassian, que está en Westerlands, así que nos vamos a Gluin. Para ir a Westerlands es re fácil, hay que tomar un teleport en Gluin hacia Westerlands. Llegamos a Respangde y bueno, le vamos a mostrar dónde está Elder Cassian. Bueno, en algunos lo dice Wiseman Cassian, pero en realidad es Elder Cassian, ¿tá? Vamos a hablarle, damos cueste y la opción Trial of Pilgrim, listo. Y ahora nos dice que tenemos que ir a hablar con Hermit Santiago y ahí ya terminamos con la quest. Bueno, aquí estamos con Hermit Santiago, acuérdense, si marcan la... ya tenían marcado, bueno, ya se acuerdan dónde estaba Hermit Santiago. Teleport hacia Or Barracks desde Gluin. Esto ya podemos cerrar. Vamos a hablar con Hermit Santiago. Vamos a mostrarles acá que vamos a tener el ítem de quest. Vamos a darle quest. Listo. Obtuvimos la Mark of Pilgrim. O sea, una de las tres marcas que necesitamos para hacer el segundo cambio. ¿Tá? Así que bueno, espero que les haya servido. Cuídense, suerte. Chau, chau.